Imagínense que cuesta más de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. ¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y también tengo TikTok. Van a estar apareciendo mágicamente por acá abajo, así que corre. A suscribirte. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo un video sobre perfumes. Así mismo, ustedes siempre me preguntan, Cami, ¿qué perfume tú utilizas? Cami, ¿qué perfume me recomiendas? Así que en el día de hoy estamos en mi coqueta, en la mesita donde yo me siento a darme cariñitos, mis amores. Así que vamos a empezar rápidamente por mi perfume más favorito del mundo mundial de la vida. Mis amores, este es un perfume que conocí hace como un año ya. Y me encanta, de hecho tengo dos botellas. Son las botellas de Delina, es un perfume de la marca Marley. Es como una mezcla entre lo dulce con lo limpiecito, pero a la misma vez delicadito. Como pueden ver, lo amo tanto que tengo dos botellas, porque nunca puedo estar sin él. O sea, si me voy de viaje me da muchísimo miedo que se me pierda o algo así. Y aquí están. Y el tacto de la botella es así como que suavecito. Es demasiado, demasiado lindo. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Es de mis perfumes favoritos, de verdad que sí. Y nunca, nunca me puede faltar. Ahora, el perfume que ahora mismo estoy utilizando es de la marca Diptyque, mis amores. Y lo tengo por acá. Para mí, ahora mismo, no hay un perfume más rico que él, que se me quede más tiempo en mi piel. Es como más cítrico, más limpiecito. De hecho, Pucci está enamorado de este perfume, por eso me lo he hecho todos los días, a toda hora. Es mi perfume favorito del momento. O sea, tiene este olor a limpio, a fresco, pero a la misma vez a caro. A caro, recaro. Yo les había comentado una vez que en mi rutina de la noche, mis amores, yo utilizo un perfume en la noche especial. ¿Por qué utilizo un perfume en la noche especial? Porque es la hora de dormir, mis amores. Es un perfume que en el momento que tú te lo echas, sabes que ya vas a dormir, sabes que ya todo va a estar tranquilo, o quizás no tan tranquilo, la cosa se va a poner mejor. Así que yo utilizo en las noches este Clive Christian Crab Apple Blossom. Súper delicioso, mis amores, con toque a manzana, así como verde, es crispy. A mí me encanta este perfume para ir a dormir. Esta es mi segunda botella. Clive Christian es una casa de perfume, como pueden ver, del 1872. Y es una casa de perfume que era para la realeza, pero hubo un año donde dijeron, bueno, vamos a empezar a vendérselo a todo el mundo. Es demasiado, demasiado divino. Miren qué bella la botella. Casi todas las botellas de ellos son así. Tengo otra dorada, tengo esta negra mate que está por acá y este que está por acá, mis amores, que se llama Mandarin de Clive Christian. Viene en una botella verde que es como más de realeza, yo diría. Y este perfume es más bien para hombre, pero a mí me encantó demasiado. Tiene notas como un poquito a madera, también tiene mandarina. Creo que me he dado cuenta en este video que me gustan las cosas cítricas. Este perfume se los recomiendo muchísimo también. Como les dije, lo venden más para hombre, pero no importa. Es una edición limitada, como pueden ver ahí. Y yo lo amo. Pero con el que me voy a dormir es con este. Ahora, un perfume para los fines de semana. Este es de Erin y es Mediterranean Honeysuckle. Sí tiene toques un poquito más dulce, pero ahora para el verano queda como que demasiado, demasiado bien. Y para los fines de semana lo estoy utilizando siempre, siempre, siempre. ¡Ay, qué rico! O sea, yo me he hecho este perfume y yo siento que estoy de vacaciones. Y lo mismo me pasa con un perfume que tengo, que es de la marca Louis Vuitton, que se llama On The Beach. Este que está por acá, mis amores, miren. Hasta la botella tiene colores así como de verano. Para mí, este es como un perfume de fin de semana y de verano. Sientes olor a fresquito, olor a talquito, olor a que vamos a relajarnos y vamos a tomarnos una piña colada. Y bueno, para el verano y para los fines de semana me gusta muchísimo. Esto los guardo aquí en estos potecitos que ya venden como para viajar con ellos, para poner en la cartera. Ahora, un perfume que utilizo cuando quiero que me recuerden. Un perfume que tiene como que mucha, mucha personalidad y me encanta. Es este que está por acá. Y es de Louis Vuitton y miren el trabajo de este perfume. O sea, este perfume tiene un trabajo hermoso, hermoso, hermoso. Se llama Dancing Blossom. Es un poquito más fuerte, tiene un poquito de toques rosas. Es más flor. O sea, este es como de más flor. Y es de esos perfumes que cuando pasas por al lado es como que, ¿quién pasó por ahí? Ese olor así que te recuerdan cuando tengas un evento y quieras como dejar tu huella. Es este para ti.
También, mis amores, de mis perfumes favoritos están estos que están por acá, que los estuve comprando en el aeropuerto de Mónaco. Se llama Portrait Penhaligon's, algo así. Ellos tienen como que figuritas de animales aquí arriba. Y la caja de este perfume, la presentación de este perfume es demasiado, demasiado buena. Este que está por acá es mi favorito. Se llama Duke, es el perrito. Y por acá tengo una pantera también. Este es muy, muy rico, mis amores. Me encanta, me encanta, me encanta. También va más a lo que es flor, madera. Este tipo de tonos así es demasiado, demasiado lindo. Y creo que para un regalo, no solamente por el olor tan rico que tiene, pero la figurita va a alegrar cualquier persona que tú se lo regales. Y ahora les voy a estar mostrando mi colección de miniaturas. Súper que súper, así como que chiquiticos, y son demasiado divinos. Pero antes de pasar a ello, quiero mostrarles este otro perfume también. Tiene tonos así como de limpiecito, de talquito. Lo hueles, qué limpio, qué rico, pero atrás en el paladar, cuando lo hueles, sientes como algo dulcecito. Este perfume también, genial, genial, genial. Es de la marca Ref de Fin. Me encanta, me encanta, me encanta. Y aquí están mis pequeñuelos. Bueno, de hecho tengo dos en este, en esta pequeña cacharrita, que son de Chanel, mis amores. Yo amo los perfumes miniatura. De estos que están acá, estos me parecen demasiado bonitos. Son de la marca Estée Lauder y son perfumes, pero son perfumes que vienen sólidos. Ay, miren qué cosa más bonita. Esta es la linterna que representa a Mulan. Esto fue una edición que ellos estuvieron haciendo de princesas, demasiado bello. Este fue una edición que ellos estuvieron haciendo de Cenicienta también. Este que está por acá. Y en Christmas estuvieron sacando este, que es el adorno que uno pone en las puertas en Navidad. Y ahí está el perfume. Y entonces aquí también tengo, mis amores, estos no son muestras, ¿ok? Son perfumes que uno tiene que comprar. Estos venían como 6 en una ruedita. Estos son de Louis Vuitton y estos de Clive Christian. Díganme algo de esta belleza. Es como un perfume enano, o sea, el hijo de este perfume. Miren esta belleza. Y bueno, en forma así como que de decorar y cosas así, estos son mis perfumes así más bonitos, yo creo. Pero bueno, también yo creo que soy un poquitico biased porque yo amo las cositas pequeñitas. Y ahora yo sé que ustedes están preguntando, Cami, pero ¿cuál es tu perfume más caro? Mi perfume más caro, mis amores, es de la casa Caron, que fue fundada en el 1904 por Ernest Dandruff. Yo espero estar diciendo esto bien, mis amores. Y es esta super mega botella que yo tengo por acá. No solamente el perfume es caro, mis amores, pero esta fue una botella edición especial, porque la tapa es hecha de que no sé cuál cosa era. Pero imagínense que cuesta más de 1000, 2000, 3000, 4000, y por ahí se los voy a dejar, ¿ok? Cuesta más de eso. El caso es que este es mi perfume más caro, el Pour Un Homme de Caron. Ahí está, es para puro hombre de Caron. La razón por la que la compré, mis amores, es porque me dijeron que este era el único perfume que ellos tenían en el momento que estaba utilizando una realeza. Así que yo dije, bueno, si el rey, creo que era el rey, un rey de Arabia, no me acuerdo cuál era, si él lo usa, yo tengo que estar utilizando. Como pueden ver, he usado muy, muy poquito y este perfume tiene como unos 2 años. Mis amores, y en esta gaveta guardo algunos perfumes nuevos. Obviamente, Chanel No. 5 nunca puede faltar. Clive Christian también por acá. Y aquí vemos una colección completa de Tom Ford, mis amores. Yo creo que Tom Ford es el único, es la única casa de perfumes que conozco que no tiene como que uno para mujer y uno para hombre. Son todos unisex. Y este ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, el patchouli, mis amores. El patchouli es demasiado, demasiado rico. Y miren, este me encanta, lo tengo doble. De hecho, ahí lo pueden ver. El Café Rose también es súper, súper divino. Y por acá también guardo algunos nuevos. Estos dos que están por acá. No solamente yo me los compro, mis amores, también muchos me los regalan. Y miren, este spray de Chanel, yo lo utilizo mucho en el cabello. Y este spray que está por acá, que es de Delina, el perfume que les dije ya que me encantaba, también es de cabello. O sea, tengo varias maneras de utilizar el perfume. Mis amores, y ahora sí voy a terminar este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que les haya gustado, que hayan aprendido. Y que bueno, si se compran cualquiera de estos perfumitos, me lo dejen aquí abajo en los comentarios para yo estar leyendo. O si ustedes tienen alguno de los que han visto, también déjenmelo. Aquí abajo. Está grande. Aquí el robo está grande. ¿Dónde está mi perfume, Camila? Porque me va a dar una cosa aquí ahora mismo, que mi closet. Camila, ¿qué cosa es esto? ¡Camila! ¡Pero tú estás viendo esta cabeza! No, 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 espérate, 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 espérate. ¿En qué invento andas ahora, Inventín? Y esta cantidad de mierda.
no toques la cámara, que tú no sabes el trabajo que cuesta situar esa cámara y la luz. Primeramente, ya tú y yo habíamos acordado que tú no podías entrar al ala de este cuarto. ¡Camila! ¿Y para qué me robas del ala del otro, del lado del cuarto allá? Porque tú fuiste la que fuiste a mi cuarto. ¡Me dejaste el coche vacío! ¡Yo no pedí nacer! ¡Los niños nacieron para ser felices! ¡Hazme el favor, que tú eres una talajayúa! ¡Me estás diciendo que estés feliz! ¡Devuélveme lo que es mío ahora mismo! ¿Me voy de la casa? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Devuélveme lo que es mío! ¡Ladrona! ¡Me voy! ¿Y para cómo? ¡Haciendo un video a costa mía con mi perfume! Esto es grande y usted prestándose para esto. Y nunca averiguar, están acusados también los tres, para que sepan. Los voy a demandar a los cuatro. Damila, devuélveme. ¿Cómo pasó que estás mierda? No puedes pasar. Te vas de aquí. Ya tú y yo habíamos hablado. Tú no puedes entrar a este cuarto. Damila, pero ¿qué pues estás haciendo? Me tienes que pagar un, no sé, la mensualidad para poder cruzar para acá. Devuélveme lo mío, devuélvelo. Aquí, mira. Voy a llamar a la policía. Voy a... para ti. Ella piensa que es jugando. Hello, police, please. I have what's wrong in my house? What's the burglary? Mis amores, y después de esta breve interrupción, me voy a despedir de este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Que si tienen cualquiera de estos perfumitos, por favor me los dejen allá abajo. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.